buscamos con esto es aliviar esta carga vehicular para que podamos desfogarla hacia una vía natural que es Morones Prieto, especialmente a este 80% de usuarios de esta vía que son automovilistas, en donde estamos estimando que esto pueda aliviar hasta en un 40, quizás hasta un 50% la presión de las más altas horas de tráfico vehicular en este espacio.